Buenos días, este es nuestro canal Carnes Argentinas. Quería decirles que hace poquito tiempo, se hicieron los 6 meses de que estoy viviendo en Toronto, en Canadá, un país realmente muy organizado, muy lindo, totalmente multicultural, lleno de inmigrantes de todas partes del mundo, de todas partes. Y lo que quería hablar en este día, no con soberbia, no con autoridad, pero sí comentarles cómo nos ve la gente afuera. Estando en Canadá, tenés la oportunidad de hablar con gente no solamente de Canadá, sino de todos los países de Sudamérica, de la mayoría de los países de Sudamérica, y también de comunicarte con personas de otros países. Y quiero decirles cómo se nos ve a Argentina en el exterior. Mi experiencia de cómo nos ven los demás países, las demás personas de otros países, a los argentinos. En esto no me interesa hacer polémica, sino quiero contarles mi propia experiencia. No me interesa ponerme el traje político de ningún partido político, porque está muy lejos de mí eso. No me interesa en absoluto. Pero quiero decirles que hay un cambio en la manera en que nos ven las personas de los demás países con los que he podido hablar en su gran mayoría a lo largo de estos 6 meses, ¿no? Porque si no, podría decirle de uno, de dos, de tres, de 10 personas, pero a lo largo de todo este tiempo he logrado hablar con muchas personas que te preguntan y opinan de tu país. Quiero decirles que ellos tenían una opinión muy dura de nuestro país con el anterior gobierno. Y decían, ¿cómo es posible que un país tan maravilloso como la Argentina tuviera los gobernantes que teníamos? No me quiero pelear con nadie, no me interesa pelearme con nadie. Pero nos comparaban a otros gobiernos populistas, y ellos hacen mucho la diferencia entre lo que es un gobierno popular y lo que es un gobierno populista. Un gobierno populista es alguien que tiene acciones de gobiernos para que sean festejados por la mayoría de la sociedad. Eso es populismo, es vender una imagen de que sos muy equitativo, de que estás pensando en los más pobres, en los más necesitados, de que vos mismo como representante de tu partido político sos un ejemplo de ese gobierno supuestamente popular. Y que ese tipo de gobierno el que teníamos en nuestro país nos estaba llevando al estado económico paupérrimo que a los ojos del mundo nosotros teníamos, y en algunos casos todavía creen que realmente ese es el estado, que nosotros en Argentina estamos mal. En este momento piensan que todavía estamos mal, pero hay un cambio muy grande cuando hubo el cambio de gobierno. Al actual presidente, la gente no dice que Argentina ya no esté mal. No dicen de que pasó esto y cambió todo. Pero la perspectiva que tienen ahora del gobierno argentino, en este gobierno, la mayoría de las personas del exterior tienen muchísimas esperanzas. No estoy hablando de la macroeconomía, de los grandes grupos de poder, de los grandes grupos políticos. No sé, no soy un experto en política exterior,
No sé cómo se manejan los intereses de la superpotencia como Estados Unidos, como China, como Europa, cómo nos ve Europa. Yo les digo nada más de que la mirada que tenían los países, los otros países con respecto a nuestro, es que estábamos siendo administrados por ladrones. Esta palabra, no pensé que iba a ser tan dura de decirla, porque estoy hablando de los dirigentes de nuestro país, pero ellos pensaban y que realmente los dirigentes de nuestro país eran ladrones que se aprovechaban del puesto que se les había dado por elección popular y se estaban volviendo millonarios ellos y su entorno y empobreciendo a la gran mayoría del pueblo argentino, sin dejar de darles migajas para que crean que estaban recibiendo realmente lo que les correspondía. Esa es la opinión que tenían del gobierno anterior, pero ha cambiado mucho lo que opinan del presidente actual que tenemos. Piensan de que el tipo la va a tener que remar duro y parejo porque la situación económica y política que les han heredado es realmente durísima. Realmente durísima, pero creen y confían en que el hombre que está de presidente hoy en el país y su entorno más cercano son honrados. Esa es la visión que se tiene desde el exterior, desde los países que tienen más conocimiento de nosotros, los países latinoamericanos, los latinoamericanos que viven acá en Canadá y otros extranjeros que viven en Canadá también. Ellos opinan que Argentina está pasando un cambio que no dejará de ser duro, pero que es mucho más esperanzador que el gobierno que teníamos anteriormente. Cuando me preguntan a mí cómo está la gente de mi país, yo le digo que están viviendo una situación económica muy duro, realmente muy duro, que la pérdida en este momento del valor de sus sueldos es grande. Y ellos me dicen es que es imposible solucionar lo que ha quedado sin pagar un costo social importante. Es imposible. Es una mentira decir que se va a cambiar de un día para el otro y que no se va a pagar ningún costo, que no va a pasar un tiempo donde tengan que esforzarse. Bueno, esta es la opinión que tienen la mayoría de las personas con las que yo he podido hablar de nuestro país, de nuestra Argentina. Y en la mayoría de los casos, todos creen que el cambio que se ha hecho ha sido para mejor, aun cuando saben, hay muchos que conocen de nuestro país porque hay muchos latinoamericanos que tienen parientes en nuestro propio país, en nuestra Argentina. Saben que en este momento está muy duro. Pero marcan una diferencia y dicen, tu país iba camino y estaba muy, pero muy parecido a otros países que podrían ser potencias mundiales, que no lo voy a nombrar, porque no voy a estar nombrando a países que todo el mundo pone de ejemplo de lo mal que se está haciendo desde el punto de vista político y social. Países que supuestamente son muy populares, tienen gobiernos muy populares y en realidad no lo son. Países que son muy ricos y en realidad pasan hambre.
Y nos comparaban con esos países y nos decían que hoy la realidad de nuestro país es otra, que confían plenamente en que nuestro país va a salir de la gran crisis económica y social que tenía y va a empezar a ocupar el lugar que creen muchos, muchos, porque afuera hay mucha gente que cree que nuestro país merece un lugar mucho más alto en el Consejo, en el concierto mundial de lo que ocupa hoy. Hablo del punto de vista de poderío económico y poderío social y cultural, aunque culturalmente creo que no hemos caído tanto como en, eso es mi opinión, como en el plano económico. Pero todos creen que Argentina debería ser una potencia y muchos con los que he hablado creen que Argentina está yendo camino a recuperar un lugar mejor todavía que el que ha tenido con anterioridad. Yo lo único que espero, que realmente tengamos dirigentes que no nos roben, que no nos estafen, que no nos metan la plata, la mano en el bolsillo y después nos compartan un poquito de ese dinero y nos digan que son re buenos ellos porque nos lo dan. Espero realmente que nuestro país salga adelante. Yo creo también eso. Estoy seguro, estoy convencido de que Argentina va a salir adelante, que somos un gran país y que las personas de mi país son maravillosas. Vamos a salir adelante. Dios los bendiga mucho.